We are students from the semester from the University of Colombia. Our team members are Camila, my person, Ronald, Gutierrez, Esteban, Muñoz, and Santiago, Dorado, my assistant today. Well, we are thinking in how to perform the solution using the technology that the sponsor gave us. So we are thinking in a big problem that we have not in Colombia, but in the world that came after the pandemic that brings the COVID-19. So as you know, the problem that we have at this moment is that there are a lot of people that are suffering mental diseases, for example, anxiety, depressions, big stresses from the courts, and that was caused mostly for the love that pandemic brings us to the world. From the people. So we think in a solution for trying to solve medical diseases, creating a bot in Radisys, using Radisys, that tells the people, that is the person that is getting the application that we created, the first step for the solution for that can be a little treatment before the person gets the discovery and for the medicamente. Es que nosotros creamos una aplicación que crea que se ha conectado a un bot que hace los primeros auxilios psicológicos a una persona que tiene depresión, ansiedad, cualquier tipo de problema que tenga en la mente, podemos tratarla. Y si ya llegamos a un punto que la persona ya no resiste como a esa primera fase del tratamiento que estamos nosotros. Nosotros podemos conectarlo directamente con uno de los instrumentos que puede pensar en el cambio de la dinámica. Nosotros, pues, la vemos hasta la casa de un compañero. Nosotros tenemos más que nosotros tenemos pues, un perfil básico de la persona, pues, porque por lo tanto, pues, de un poco para llegar más datos aquí, pero básicamente lo que ya es como recomendación diaria de. Que hacer para que no caigamos como en la rutina, para que nuestros educadores tengan como ansiedad, como depresión, darles como un poco de consciente. Y adicionalmente podemos acceder a la llamada que está en el botón, que nos permite ya como acceder a la primera ayuda básica que nos da la aplicación. Entonces, vamos a hacer un pequeño tema de cómo funciona. Tenemos un problema técnico, pero básicamente lo que hacía la llamada, me da un poco de chat como casi todos lo han presentado. Nosotros decidimos ir un poquito más allá de presentar un bot de que es un bot y que permite, pues, digamos, que nosotros colocamos unas preguntas iniciales que se le harían a la persona que está en este caso de ansiedad. Nosotros podemos, nosotros tenemos una rutina inicial que si ya la persona ya se siente que está cumpliendo con la edad, ya lo podemos pasar directamente con la comunidad de los consultores. En este momento, pues, no está bien, pero no se puede dar la idea como programa.
cuando le dije, vas a caminar a eso. Yo creo que voy a hacer también. Muchas gracias, Dorado. Una crisis. Si ya hay un punto que dice una de esas personas, ya no, él sí de la necesidad está ayudando porque están muchas respuestas negativas. Entonces ya lo pasa que también tiene un psicólogo especialista que estaría conectado a la zona de la línea. Eso sería como la solución que estamos dando. Entonces, más que todo, como conectar también esos psicólogos, las personas que necesitan esa ayuda al instante, pues que la reciben de la línea para que. Bueno, la verdad es que vamos a hacer una pequeña prueba. Entonces, con el próximo programa. La respuesta de la está en nivel, pero